Buenas noches, buenas noches, querido amado público del Comandante de la Verdad. Hoy, 7 de julio del 2023, el mundo inicia con una nueva guerra. Israel declara el estado de guerra y denuncia un ataque de Hamas con misiles infiltrados. Señores, inicia una nueva guerra y hay que proteger y apoyar a nuestros hermanos de Israel, para lo cual hoy nos está acompañando un conocedor, un personaje, una persona idónea que conoce completamente eh, lo que está sucediendo en este conflicto eh, en la franja de Gaza que hasta el momento ha dejado más de 200 víctimas dentro del territorio de Israel. De nuevo, muchas gracias por la lealtad. Antes de iniciar, quiero contarles que hoy nos intentaron cerrar el canal. Hoy nos intentaron, están a punto de cerrarnos el canal del comandante de la verdad. Y lo digo con un corazoncito aquí un poquito arrugado. Damos la bienvenida al Señor. Tomás, un especialista en el conflicto, una persona que nos va a dar un punto de vista objetivo de lo que está sucediendo. Dios permita que no inicie una nueva guerra en el mundo. Señor Tomás, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que soy, estoy bien honrado y me siento con un privilegio muy alto el poder tener este espacio. No merezco estar aquí, pero por alguna razón de esas que yo digo Baruch Hashem, la covid quiere decir en, en, en español, bendito sea el nombre de Dios, porque todo lo que él hace lo hace perfecto y él es el que sabe. Por alguna razón me tiene hoy aquí, es un honor conocerlo, mi mayor. Eh, y, 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 y la verdad que gracias por su, por su esfuerzo, por sus seguidores, por cada una de estas personas que lo están siguiendo en este instante y que van a ser una voz y van a ser ángeles, que a su vez van a, van a, tra a traer una bendición para el pueblo de Israel. Cada bueno. acción que, que, que usted está tomando es importante, y especialmente porque usted está haciendo un trabajo que no es sencillo, es para hacer en la brecha. Sí, señor. Bueno, voy a leer un momentico lo que dicen algunos de los titulares. Jerusalén. Este sábado por la madrugada, Israel entró en estado preparativo de guerra y movilizó sus fuerzas de seguridad tras denunciar una ola de ataques con cohetes NASA lanzados por las milicias del movimiento islamista palestino Qué significa para Israel primero y qué significaría para el mundo que Israel una de las potencias mundiales entre en estado preparativo de guerra bueno para Israel fue una sorpresa aunque está siempre ha habido siempre hay un alto elevado de, de alerta en la seguridad en estos tiempos porque nosotros conocemos bien la mentalidad del del islámico extremista. Ellos no se rinden, ellos pierden una guerra y se preparan por 10 años y no les importa quién muera en el medio. De hecho, lo que la gente no entiende es que esto no es un conflicto meramente atípico o normal entre dos países por un pedazo de tierra o un recurso natural. Aquí hay algo mucho más profundo. De hecho, hay un gran dicho que lo, lo decía nuestra uh, Golda Meyer. La primer mujer, el primer ministro israelí, de la cual, por cierto, en este tiempo, en esta semana, está cumpliendo años de, de, de haber sido una gobernante extraordinaria. Y ella decía: Si los uh, palestinos y los enemigos de Israel amaran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros, la guerra se acabaría de inmediato. Sí, sí. Bueno, pero, eso... pero pero eh, el estado de guerra. Eh, para ustedes ¿qué, ¿qué pasa en Israel en ese momento? Bueno, primero primero quiero que la gente tiene que entender una, una premisa, yo soy veterano eh, todo, todo judío no importa de qué país en qué país viva, tienes que cumplir con tu servicio militar y una de las bases primarias dentro del servicio militar es que nosotros, aunque seas o no religioso, tienes que estar apegado a la Torah y la, la premisa de la Torah es la vida o sea, cuando uno, un efectivo va a, va a entrar en, en contacto, y me imagino que te conoces ese, ese, ese término, contacto es quiere decir que va a entrar a fuego vivo y sí. va a, a, a intercambiar proyectiles con un enemigo o una amenaza, él tiene que procurar que esa amenaza sea detenida y que no haya un daño colateral. O sea, su primera misión es resguardar su vida primero y tomar una acción que no le sea necesario tomar la vida de otra persona. Sino como última opción. Entonces, cada soldado, cada miembro de las Fuerzas Armadas, especialmente el Zahal, el, el ejército israelí, que es el primero y ahora están llamando a la reserva, eh, cada miembro de las Fuerzas Armadas está consciente de que no va a disparar por disparar, no va a actuar por actuar, sino que él sabe que tiene que ser bien seguro y, y estar claramente de que lo que va a hacer es una acción que va a ayudar a Israel, pero sin tener que tomar vida sin necesidad. O sea, el soldado israelí no es un soldado como cualquier otro. Sí, sí, sí señor. Bueno, primero eh, les digo a los que están conectando a la transmisión, tristemente el mundo inicia con una nueva guerra, una guerra eh, que esperamos que se solucione. Ya, ya mismo estamos hablando con el doctor Tomás, un especialista en seguridad y defensa en Israel, en nos está explicando hoy todo lo que está sucediendo en la franja de Gaza eh, la cantidad de ataques vamos a, a iniciar eh, eh, vamos a iniciar eh, para que ustedes entiendan cómo, cómo, en cómo empezaron los ataques de dónde empezaron los ataques por qué atacan a Israel porque entiendo yo que los atacaron se puede decir por la espalda, ¿sí es así, sí, ¿cierto? Señor. Sí, señor. No sé si le podías explicar a los demás cómo, sí, cómo sí. Eh, eh, ¿Cómo fue que inició este conflicto que ustedes no Pero, se lo esperaban, cierto? Número uno, primero que nos atacaron como siempre cuando nos atacan, cuando ellos saben que estamos en un momento más elevado en las fiestas. Digamos que nos atacaron una Semana Santa para, para el pueblo de Colombia, donde todo el pueblo está en, en sus iglesias, las, las familias enteras van, el policía está con su familia, va a la iglesia a rezar su Semana Santa, para que tengan una idea de la, de la comparación y en Israel este último mes estas últimas cuatro semanas han sido eh, fiestas comenzaron con con hashaná, que fue el año nuevo después vino después vino John Kipur, que es, es el ayuno de 26, 26 horas los soldados estaban débiles y ayunan por más de, más de un día sin comer ni agua y después vino a, a Sukkot. y ahora estamos en eh, amanecimos el viernes a sábado con sinatorajes es decir que por cuatro semanas el, 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 el personal de tropa que normalmente está en, la, en guardia frontera, estaban de permiso. Entonces la frontera estaba un poco debilitada. O sea, ma, es... ma, más o menos entiendo que ustedes estaban en, su, en, las fiestas, en sus fiestas sí, sagradas. Sí. Sí, señor. La gente no estaba directamente en las unidades bat, eh, militares. Correcto. Entiendo que, que en, en Israel todas las personas, hombres y mujeres, prestan el servicio militar. Sí, señor. Y estaban celebrando en sus propias casas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Tengo, pero tengo una pregunta. Eh, según las, las fuentes de, de inteligencia, van más de 5.000 misiles o cohetes que lanzaron desde la franja de Gaza eh, hacia, hacia Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudieron detener eh, estos, estos misiles? Ok, hay varias, hay varias razones y una de esas razones es que, lamentablemente, la relación con el gobierno del presidente Biden, digo lamentable, no ha sido muy fructífera, no muy buena y ha, ha habido un retraso en, en la entrega de proyectiles para, para poder este, restablecer el parque. Eh, y de hecho, la, es, una, es una zona donde tienen un estimado y no es que se equivocaron en, en, la, en la cantidad de, de, de equipo necesario para proteger, sino que dentro de todos los factores que, que han ayudado a que este ataque sea tan terrorífico es, Número uno, no estaba todo el personal en la frontera, no todo el personal estaba en su base, la gente estaba celebrando y fue un ataque cobarde realmente, cobarde no tiene otro nombre, un ataque por la espalda y cobarde y sabiendo de que la gente estaba en un ánimo de celebración, de alegría, en contacto con Dios y en familia. lo otro es que... Eh, lamentablemente, la administración de Bayern no había entregado a tiempo los proyectiles para poder reabastecer todos los proyectiles que se han usado, porque la gente no se olvida rápido. Si recuerdan bien, los últimos cuatro años ha sido catastróficos. Israel ha sido bombardeado por más de 25 mil cohetes, y estamos hablando que un cohete de esos cuesta alrededor entre 100 mil y 5 millones de dólares. O sea, bueno. lamentablemente esta gente ha usado todos los recursos que eran para construir escuela todo el dinero que las Naciones Unidas e inclusive Estados Unidos le ha dado a, a esta zona de Gaza para construir los hospitales, las, las iglesias, las escuelas, eh, lo, las vías de transporte público, todo ese dinero lo están usando para, sí, señor. para armarse. Bueno, vamos a escuchar un momentico las palabras del presidente Biden, porque aquí hay mucha tela por cortar, porque a pesar de que el presidente Biden no... Es un, es un presidente de izquierda, pues en Totalmente. este momento apoya al pueblo de Israel y aquí en sus declaraciones, vamos a escucharlas, aunque están en inglés, vamos a... a, a exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoke with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts. Military to military, intelligence to intelligence, diplomático diplomático tomás eh, eh, como tu inglés pues es perfecto si le puedes ir diciendo a los, a los eh, oye está hablando está muy bonito el mensaje muy bonito dice que habló que con el el, 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 el el rey de, de jordania que uh, el, el mundo está observando está describiendo lo que está pasando no está diciendo nosotros vamos a hacer esto no está tomando una postura Él simplemente está describiendo leyendo el telepronto alguien lo que alguien escribió o oh, el mundo está observando estamos mirando todo lo que está pasando bueno, estamos te, como, inteligencia con inteligencia seguridad con seguridad todos estamos alerta pero no está diciendo nosotros los estadounidenses estamos tomando esta posición no está tomando bueno, ninguna posición bueno y ahorita viene la imagen del presidente petro algo me preocupa me preocupa muchísimo bastante los trinos del de presidente petro apoyando a los grupos eh, islámicos apoyando al Hamas, apoyando eh, toda, pero no es solo él, son los presidentes de izquierda de la región. Entonces, mire lo que dice hoy, eh, muy delicado, el embajador de Israel le habla a Gustavo Petro en entrevista con Semana. Esperemos que un país amigo como Colombia condene el fuerte ataque terrorista esto, en primera medida, es una alerta que le hace uh -huh. israel. israel ha sido un aliado de nosotros. Uh -huh. israel es el mejor aliado de estados unidos y, vice y viceversa en este sector tan delicado, tan delicado eh, porque entiendo, me dice si, si me equivoco, que más eh, que no solo es una guerra también religiosa, sino una, una guerra con orígenes eh, políticos. entiendo así, sí. cierto. Totalmente. Entonces, que Israel le diga a Gustavo Petro, eh, necesitamos que usted nos apoye, pero en los Twitter de Gustavo Petro, voy a ver si los tengo aquí a la mano, eh, dice Gustavo Petro todo lo contrario. Mire lo que dice Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Volvemos enseguida a lo que dijo el, embasado, el embajador de Israel. Wow, sí. Dice. Quizá fui el único presidente del mundo en denunciar en las Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales la ocupación de Rusia, Rusia a Ucrania y la ocupación eh, israelí de Palestina. En este momento, lo que yo leo, lo que yo leo es que dice que Israel está ocupando Palestina. Sí, Eso sí. lo lee claramente. Eh, mientras sigues hablando voy a buscar el otro trino donde ya. de frente... Y, y este, donde... ha sido, este ha sido el mensaje. Y fíjate, hay, hay, la gente, lo que pasa es que hay, hay, que, hay, que, hay, que, tener, hay que tener conocimiento en, la, en la, la historia a la mano. Porque si, la, si bien el, el mensaje de ellos ha sido ese, la ocupación, que Israel es un, es un, es un país dictador, que Israel a, a maltrata a los palestinos, pero la, la historia es esta. El, el pueblo, el Medio Oriente, inclusive Israel, estuvo gobernado por 800 años por, los, por, los, por el imperio otomano, por los árabes. Por sí, 800 años. Y en 800 años nunca, 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 nunca. Agarró el pueblo, el, 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 los, los, los reyes otomanos en ningún momento a la, a la tierra de Israel y le pusieron Palestina y pusieron a vivir los palestinos ahí. ¿Por qué no lo hicieron ellos, que eran sus hermanos islámicos? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, no sé, es como que perpicaz. Sí, señor. Y así con todo. Siempre ha sido el mensaje ese, que la tierra de Israel no bueno. es de Israel. Y siempre han, han querido eliminar la historia. Y, y una de las cosas que hace la izquierda, y una de las cosas que hace la izquierda, eh, 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 la izquierda, eh, la ultra izquierda, es, número uno, eliminar la Biblia. La Biblia de de lo de la del, del Congreso, elimina la Biblia, el estudio de la Biblia y la fe cristiana de la escuela. ¿Por qué? Porque al eliminar a Dios, ¿y por qué eliminan a Dios? Porque ellos dicen, no, no estamos de acuerdo con la religión. La religión no puede estar metida en todos lados. Y es una cosa muy sencilla. Cuando tú eliminas la Biblia, tú eliminas la única prueba escrita de que Jesús es, 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 existió. Sí, señor. De que, de que la Virgen María era la mamá de Jesús. Y yo soy judío, lo estoy diciendo yo. La Biblia es la prueba de que el pueblo de israel estaba allí por más de dos mil años. La Biblia es la prueba de que a, a, es una tierra que le pertenece al pueblo de israel. Entonces, sí, si sí, tú bueno. eliminas la única prueba escrita, ya te quitas un problema de arriba, porque no hay un punto de referencia. Bueno, te, tengo una pregunta. Dígame. Eh, israel. Ahorita vamos a ver en Google Earth la, la distancia, está al otro lado del mundo. Es un, es un país, es una potencia que, eh, muy pequeña, tal uh -huh. vez eh, como mucho más pequeña que un departamento en, eh, aquí en Colombia. Ahorita miramos las, las referencias, pero uh -huh. al estar tan lejos, Israel, uh -huh. ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos ¿Por debe es tan preocupar? Importante? ¿Cuál es el peligro para Colombia? Okay. Bueno, se lo voy a explicar muy sencillo. Israel es el país, es, representa solamente el 2% de la población mundial. ¿Verdad? Israel es el único país que se habla hebreo. Israel es el único país judío. No hay otro país judío. Israel es un país que tiene apenas 70 años de creado. O sea, Israel estuvo 2000 años sin, sin un país. Hace do, por 2000 años estuvimos disgregados por toda la humanidad. Y hace apenas 70 años volvimos a ser una nación y recuperamos nuestra lengua. Israel es... es la única democracia, y, y quiero que entiendan esto, que lo, que lo, que lo entiendan, Israel es la única democracia activa en el Medio Oriente, no existe otra más, hay 200 países, ninguno es democrático, ninguno cree en Dios, ellos creen en un solo Dios, Alá, y donde la, la mujer vale menos que un perro y donde eh, el que lee un libro diferente al Corán eh, es, es un, un pagano y hay que arrancar la cabeza, no que vas a ir a la cárcel. O sea, la, la, lo, lo, la gente no tiene el, el conocimiento y la, ese es el problema, la desinformación que hay. Todo, todo el mundo ataca a Israel con el caso de los palestinos, pero ¿por qué, por qué el, gobierno, el gobierno palestino, ya sea Fatah o Hamas, no toma parte del dinero que las Naciones Unidas les regalan todos los años? Y, y en vez de poner a los niños en, 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 en kindergarten, que en, en cómo se dice en, en Colombia, cuando el, es la primera escuelita del niño, pre, el kinder es, y pre-kinder, pre, pre, exacto, en la, los primeros pasos, los niños imagínate sí. agarrar a un niño de dos, tres años, cuatro años, en vez de jugar con plastilina, dibujar, empezar a ver figuras geométricas, colores, a empezar a de descubrir su mundo alrededor de él, empezar a aprender sus primeras palabras, lo primero que tenga que aprender es cómo dispararnos a K-47. ¿Cómo odiar a un judío? Cómo arrancarle los Peyotas a un rabino. ¿Cómo, cómo asesinar a una mujer judía? Y eso lo enseña en las escuelas desde prekinder en, 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 en Palestina, en el Líbano. Y invierten el dinero de educar a los niños para que sean futuros terroristas. Tomás, te quiero comentar, mira, eh, te voy a colocar una imagen para que los demás amigos la vean. Esto sucedió. Hoy me sucedió a mí, a mí. Esta cuenta de YouTube está a punto que la cierren. Esta cuenta, de, estamos desde las 4 de la tarde, hora colombiana, contigo intentando hacer este live. Y la, esto viene, proviene de las bodegas petristas, sin duda. Yo, yo que desde luego están apoyando al grupo Hamas. Eh, el ELN apoya al grupo Hamas. Las FARC es simpatizante del grupo Hamas eh, y hoy nos pusieron una advertencia aquí en la cuenta solo porque se iba a hablar del de, eh, gobierno de, de sobre el pueblo de Israel. Entonces, así es de delicada la cosa, así es de delicada la cosa que eh, muy probablemente cierre, quieran cerrar esta cuenta eh, porque, porque así la guerra. Así ah, es la guerra. Y estos medios independientes pues abren muchos, muchísimos los ojos, muchísimos los ojos. Tristemente pues para las personas que están conectando, eh, hoy sábado el mundo abrió los ojos con una guerra, un ataque por la espalda, un ataque por, las, por la espalda al pueblo de Israel. Más de 5 mil misiles se lanzaron el día de hoy al pueblo de Israel casi todos en su totalidad en los muertos son civiles, son civiles. Las imágenes sí. son completamente aterradoras. Estaba viendo aquí como, para que me, que me expliques, ¿por qué si esto es en Israel, por qué se están llevando a esta sargento de Israel? ¿Qué, qué, qué sucede para que el Hamas que, que haya entrado y la mujer que está ahí es una sargento del ejército de Israel? ¿Por qué suceden estas cosas allá? ¿Por qué razón ocurrió esto? Porque lo que te decía, en, eh, a, ellos entraron por la parte sur, que es una zona, de, una zona campestre. ¿Entraron por la franja de Gaza? Sí, por la franja de Gaza. ¿Y qué, qué utilizaron? Utilizaron esto, estos equipos que son para turismo, que es como un paracaídas, que tiene un ventilador atrás, una, una hélice, ¿verdad? Ese dinero, es, esos equipos supuestamente ellos lo iban a utilizar y ese dinero fue donado para mejorar el turismo en la zona, porque todo el mundo mira Gaza en la zona de destrucción, pero no le enseña la parte turística. Hay unas zonas de playas muy lindas allí y ese dinero supuestamente iba a ser utilizado para adquirir esos equipos para el turismo, para mejorar los ingresos del de a pie. Y no, todos esos equipos los compraron con Israel. dinero donado por las naciones para seguir haciendo lo que ellos hacen, terrorismo. Y es lamentable cuando yo vi esos equipos hoy que los estaban usando para trasladarse por los campos y no ser detectados con los radares y no ser detectados con los vigilias. Porque el sí. problema de este, de, este, de este motor es que un motor de baja densidad, cuando tú lo escuchas, ya está arriba tuyo. ya así Pero, fue eh, que pudieron matar a mucha gente. Bueno, no me quedó claro antes de mostrar aquí esto lo que está diciendo Colombia, esta es la explicación de Colombia para que entiendan e intenté coger un medio que en este momento está siendo objetivo, que es Calacol en esta noticia, pero, pero no entiendo. Israel tiene el soldado mayor preparado en el mundo, el sí, soldado sí. más profesional del mundo es primero Israel, Estados Unidos Colombia está entre los soldados más profesionales Israel tiene el curso eh, militar, se me olvida el nombre en este momento más, el segundo curso después del Caibil en, en, en Guatemala, sí. sigue eh, el curso militar de, de Israel y luego sí, sí. sigue Israel, lo, señores, Sayaret, Sayaret Sayaret a verde, pues sería para el americano Ese, eh, entonces a, yo entiendo que estaban en, en una en sus fiestas religiosas pero aparte de las fiestas religiosas ustedes tienen una tecnología envidiable envidiable incluso a, a, a Estados Unidos eh, con sus escudos mundialmente famosos, si no me equivoco es más fuerte que el propio escudo que tiene Estados Unidos la la pregunta de, que, que yo te hacía al comienzo, ¿por qué se llegaron a impactar todos esos misiles? Bueno, lo, los misiles, los misiles no impactaron todos y ellos, eh, esta, esta escalada que ellos hicieron, la escalada la hicieron de una forma que utilizaron casi todos los misiles que ellos tenían como forma de destrucción y de distracción, pero el objetivo de ellos principal fue entrar a tomar rehenes y herir y matar a todos los que podían en el camino. O sea, ellos, acuérdate que ellos trabajan, la, la forma actual de ellos no es como la haría cualquier otra nación. Cualquier otra nación entra en un conflicto de combate y su misión no es morir. Su misión es ejecutar la, la, la tarea que van a hacer y si hay algún herido o, o muerto una baja, pues retirarlo. Simular. No les importa, morir. y, o sea, y, molarse ellos, y eh, eh, sería lo mismo para, para... ellos. Bueno. Entonces, el, el objetivo de ellos era tomar gente. Ahora... ¿Cuánta gente han tomado? Realmente yo no me atrevería a decir ningún número porque hay una cosa que ellos utilizan mucho la propaganda y quizá no son 10 ni 20, pero realmente si tomaron uno es una vida que importa. ¿Llegaron, ¿llegaron a Jerusalén? No, no, no. Bueno, sé que entraron, ahorita miramos, entraron a una cárcel donde tenían eh, varios centenares de presos eh, de del grupo Hamas, del grupo terrorista Hamas, entraron y, y se ven en las imágenes cómo los están sacando. Supongo que, eh, que ya para mañana tendremos los detalles de cuántos, cuántos eh, eh, terroristas del grupo Hamas alcanzaron a liberar. Vamos a escuchar lo que dice Colombia, lo que dice eh, Caracol de lo que está sucediendo, de la guerra. Para Buenas noches a los que se están conectando hasta ahora. Les recuerdo, el mundo amaneció con una guerra muy delicada que sí tiene, eh, tiene aristas de lo que está sucediendo en Rusia, Rusia y Ucrania, que sí nos afecta por las declaraciones que da el presidente de la República apoyando a estos terroristas y el embajador de Colombia exigiéndole apoyo a un país que siempre ha sido aliado con Israel y así tiene que ser. Escuchemos las noticias de Caracol Radio. Y para entender el panorama en medio del inicio de una nueva guerra entre Palestina e Israel, nos acompaña a esta hora Teresita Aya, nuestra analista internacional. Teresita, comencemos primero, buenas tardes, comenzamos por hacer un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este territorio que da cuenta eh, o que nos lleve mejor a entender el inicio de esta guerra? Alejandra, este es un territorio que como vemos aquí en el mapa, ha estado... Sufriendo una alta tensión desde la creación del Estado de Israel, para hablar de la historia moderna, es un territorio dividido entre dos etnias, dos religiones y dos pueblos. Lo que vemos en verde es el territorio de Israel, y lo que vemos en gris es Cisjordania, de un lado, donde gobierna lo que se llama la autoridad palestina, a mando de Abbas, y a la izquierda está la franja de Gaza, donde está Hamas. También hay que decir que está Jerusalén en la mitad, que es donde tenemos las mezquitas, es una zona sagrada para las tres religiones monoteístas del planeta, y es una zona entonces dividida entre religión, etnia y dos países que tratan de caber en un mismo territorio. Y esa división se da porque, Teresita, es decir, ellos, ellos son los apartados, por decirlo de alguna manera, quienes están en la zona del territorio de Gaza. No, los que están en territorio de Gaza son los que están liderados por Hamas, que es okay. un grupo terrorista. Okay. Es decir, tenemos dos territorios de los palestinos: Cisjordania y Gaza. Sí. En uno gobierna, como decía, Abbas, que es la autoridad palestina sí. legítima y reconocida por varios países, sí. entre ellos Colombia. Y en Gaza tenemos Hamas. Bueno, mientras entendemos este panorama, lo que hay que decir es que esta nueva guerra entre Israel y Palestina ya deja momentos impactantes que quedaron grabados en video y que ya les están dando la vuelta. Se saben al mundo. con Pero exactitud cuántos muertos hay en ese momento? Suerte. Estefa, ¿qué reportes hay? Alejandra, pues, pues imágenes en este momento Hay una, una primeras... cantidad bien considerable, pero no me atrevería a decir ningún número porque, como te digo, hay, hay mucho manejo de información negativa. Sí, hasta las 10. Era... Hasta las 10 de la mañana habían eh, 200 muertos, eh, las más o menos ninguno sabía, algunos decían 168, otros claro. se atrevían a sumar, a, a decir 2.000 muertos, yo no creo que hayan 2.000 muertos, Mitch dice 300 en Israel según los datos del gobierno, uh -huh. todavía no sabemos qué es porque también sabemos que por parte de, eh, del grupo eh, terrorista también hay una serie eh, de muertos y, y también han caído en combate, no, no, entonces todavía no, no se sabe. No, no. Lo más lamentable de todo es que dentro del lado israelí hay muchos niños. Y, sí, y, muchos y, niños. ¿Por qué? Porque la fiesta de Sukkot, eh, y, 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 y para hablar un poquito de lo que estaba pasando últimamente, Sukkot es que se hacen una unas chozas afuera de la casa, ¿no? Y esto es en remembranza, en remembranza, en Colombia se le conoce como el pesebre navideño. Pero bueno, eso es otra historia, es otro 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 programa que vamos a hacer para explicar eso bien. Pero bueno, en la, la, en la suco es una azúcar que es la casa de palma que se hace fuera de la casa para remembrar el tiempo que estuvimos 40 años en el desierto. Y es una fiesta donde tú invitas gente, invitas a la gente de la calle que no conozca a comer en, ahí en esa, en esa choza y se decora y es una fiesta tremenda. La gente, los niños están alegres, se dan caramelos, se come mucho, mucho mucho postre mucha comida rica y, y la intención es comer por lo menos una noche afuera con un invitado especial entonces eh, son son momentos de fiesta mucha alegría y especialmente este fin de semana que era que era lo más triste de todo que era sin la alegría por haber recibido la torá en el sinaí y entonces era una fiesta tremenda en todo el pueblo de israel y había muchos niños en la calle gente bailando danzando una cosa tremenda, porque hay que estar allá para vivirlo y saber de qué se habla. Y, y lamentablemente, pues, las víctimas más las, más, las más numerosas han sido los niños, ¿entiendes? Por el parte de Israel. Bueno, eh, aquí eh, en Colombia, el comandante del ejército, voy a colocarle aquí pequeñito. Eh, no sé si directamente tenga que ver, sin embargo, es muy curioso que... Con todo lo que ha pasado en Colombia, con todos los actos terroristas, justo en este momento en Colombia dice, atención, comandante de las fuerzas militares ordena acuartelamiento de primer grado para evitar acciones terroristas. Eh, la decisión fue tomada por el general Helder Giraldo hoy. No habla directamente si tiene que ver o no tiene que ver, pero acuérdese que aquí sí han habido unas facciones, el ELN directamente directamente ha sido aliado del de grupo terrorista Hamas, aunque aquí hay un, un radiograma que se filtró un radiograma que se filtró a la a la, a la a la opinión pública y dice permítome ordenar esos comandos a partir de hoy a las 18 horas hasta nueva orden acuartelamiento tropas primer grado clave rojo rojo fin a evitar acciones terroristas propias tropas población civil infraestructura crítica del estado eh, Tal vez no tenga que ver directamente, sin embargo, acuérdese que el ELN actúa de la mano con el grupo uh -huh. islamista jamás. Entonces, ¿Y, y hay algo, y hay algo que no lo queremos ver, pero eh, ¿dónde está por dónde pasa la gente para ir a venir a Estados Unidos? Sí, por aquí, sí, señor. ¿Cómo se llama esa zona? ¿El tapón del Dariel? <laughs> Bueno, sí, Ahí señor. pasan miles, miles de personas y están entrando, eh, ya, ya están entrando a los Estados Unidos. Bueno, ya, 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 voy, ya voy entendiendo por qué... Eh, y pasaportes y, son, y, y tú los agarras y, y, y la, la, la guardia de patrulla, de, de la guardia de patrulla, bueno, la, la patrulla de bueno, carretera, eh, el guardia de patrol los para y no hablan español y vienen con pasaporte sí, claro. venezolano. Bueno, no eh, de, de nuevo para las Todas las personas que se, eh, que se están eh, conectando en este momento, transmisión, les recuerdo, el mundo abre los ojos con una guerra delicada, delicada la guerra. Eh, hoy Israel sufrió un ataque por la espalda cuando estaba en sus fiestas sagradas, en sus fiestas religiosas, cuando los militares se encontraban orando en ese momento les cayeron una lluvia de misiles, 5.000 misiles. Eh, yo creo que las cifras son mayores porque estaba leyendo unos periódicos de Palestina y dice que solo con un solo misil cayeron 200 inocentes. La cosa se está pasando de castaño a oscuro, delicado el nuevo anuncio que hace el presidente de la República. Presidente Gustavo Petro se despacha contra el embajador de Israel en Colombia. Terrorismo, mire lo que dice, terrorismo es matar niños inocentes. ¿De qué lado está el presidente de la República? No, está claro. Y el, el, lo que no dice el, el presidente Petro, el señor Petro, bueno, no lo quiero llamar presidente porque no lo considero un presidente. El señor Petro, uh, porque no, no, no habla como un jefe de Estado y por eso digo que no es un presidente lamentablemente oféndase quien se ofenda no, no eh, lo es, no, es un, es un presidente no, 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 tiene el título, lo ganó democráticamente, es una, una de las mejores democracias que existe en América que es la de Colombia, bendito Dios por la, la, la democracia en Colombia que todavía está viva y, y este señor hacer un, hacer un tipo de, de declaración como esta horrible sí, bueno, sí, ha muerto el niño del parte del lado, no vamos a tapar la verdad ¿Por qué mueren niños en el otro lado, de, de en el lado de Gaza? Porque cuando Israel envía sus uh, aviones de la Fuerza Aérea a atacar un, una, una base militar de Hamas o de o, de, o, de, o de Hezbollah o cualquier terrorista que esté involucrado con todo esto, porque hay lo que, lo que tú decías al principio, Israel tiene la tecnología que detecta de no, de no se hace un disparo, un disparo de un fusil y también detecta de dónde salió un cohete, hay una trazabilidad. Sí. Israel lo detecta y sabe exactamente de qué patio, de qué casa, de qué casa. Cuando hay una casa, es que usan las casas de la gente normal. Estamos... lanzan los scouts, son cohetes Scud. Usted que lanza de ahí, Israel va y, de, y, a, y ataca con, con, con misiles, con la fuerza aérea, directo a ese punto, con puntuación láser, no para, para evitar daños colaterales. Lamentablemente, esta gente nos odia más a nosotros, odia más al pueblo judío, al pueblo israel que si ellos amaran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros la guerra se acabara en dos, en dos bueno, horas te, te, pero te, lamentablemente te, es así Dios deja a sus hijos ahí para que mueran y se inmolen ¿sabes por qué? te voy a explicar por qué porque cuando una familia se muere, los miembros de una familia los sobrevivientes reciben entre 100 mil y un millón de dólares al año como premio Sí, 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 señor. Sí, de señor. por vida. Bueno, eh, vamos a leer un momento lo que nos han escrito. Dice, no le diga presidente a ese señor Petro, no se lo merece. Todos los mensajes han sido de apoyo. No creo que, no, eh, creo que tú no los alcanzas a leer, pero son todos en apoyo. Padre amado, en nombre santo y de tu hijo Jesús, detén la ira de sus seres humanos. La señora Catalina, muchas gracias. Gracias. Todos son en apoyo, completamente en apoyo desde... Eh, al pueblo de Israel nos saludan desde muchos países, Mich, desde Costa Rica, desde los Estados Unidos, todas las ciudades de Bogotá se han, se han reportado. Tengo una pregunta. El, el doctor Thomas, que aquí nos está acompañando, es un experto en seguridad internacional. Estamos, ¿Hay riesgos de una guerra mundial en este momento? Wow, una pregunta bien difícil. Uh, todos, los, todos los síntomas y todo lo que está ocurriendo últimamente indica de que algo está pasando. Algo realmente está pasando. Y sobre todo porque el tema de Ucrania se ha vuelto un poco pesado. Eh, Rusia está derrotado totalmente. Militarmente, Rusia no tiene nada que buscar en Ucrania. Eh, usted lo sabe bien, mejor que yo. Uh, ahí militarmente no hay ningún objetivo no hay ninguna razón de seguir la guerra es un tema meramente de orgullo de parte de Putin y de terquedad porque es algo que lo caracteriza a él porque él es eh, un psicópata y desde que comenzó desde que él era parte de las estapos y de parte de la, de, la, de la KGB él hizo un juramento de, de restablecer a la gloria de la antigua Unión Soviética y ese este es parte de eso y el tema de Ucrania es un, es un tema muy delicado porque ya no es la ayuda a Ucrania, es tanto el despilfarro y el negocio que ahora mismo viste la situación de la que tenemos acá. Aquí tenemos una situación bien difícil y nadie, na, no, no, no estamos mirando esto acá en, en Estados Unidos. El gobierno está endeudado hasta la coronilla. No hay dinero en la Reserva Federal. Las pensiones del. Cuando yo me retire, no va a tener dinero en mi pensión. Y mi pensión está paga ya hace años. No va a tener de dónde vivir. ¿Por qué? Porque esta gente está imprimiendo billetes como loco y está llenando el mercado de dinero falso. Y esto es para ayudar a Ucrania. Sí, Pero, ¿ese dinero dónde realmente va? ¿Va a ayudar a los ucranianos? No creo. Va a ser rico a todos los, los señores de la guerra, que son los que se están llenando con todo esto que está pasando en Ucrania. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Muy sencillo. Hay varias, varios, varios factores y uno de ellos es el económico, que es el que más nos duele. Ahorita la inflación en Colombia, aquí, aquí en Estados Unidos, los, los dos países, ha ido elevándose increíblemente. No sé si ustedes en Colombia lo sienten, pero acá nosotros, la cesta básica, a mí me cuesta. A, ayer, cada hago, ayer, el día de ayer, en un solo día, el, el peso subió 300 pesos en un día estaba en cuatro mil en y quedó en 4.400, mil precisamente bueno, por la incertidumbre que hay por qué porque el gobierno americano ahora eh, y por eso McCarthy el presidente de la cámara baja fue expulsado porque él llegó a un acuerdo sucio con la, con la administración Biden y aprobó sin el apoyo del Congreso la de la cámara baja del Congreso la la reducción del gasto es pues un gasto ex, 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 extremadamente Ilógico y insostenible. Esto aunado a la situación de, de, de Rusia. Rusia ya no puede sostener más la guerra. Rusia ya no puede seguir proviendo de gas a Europa. ¿Por qué? Porque su infraestructura ha sido abandonada, no tiene la tecnología. Los técnicos que eran capacitados para mantener la línea esta de gas ya no están en Rusia, han huido. Están trabajando ahora para Israel y otros países, eh, eh, inclusive Colombia. Tengo, tengo eh, una pregunta, Thomas, que me bien, hace un oyente. Digamos, eh, entiendo que Israel es el que suministra de agua a Palestina, ¿cierto? Bueno, <laughs> no solo de agua, de, de hablar, salud también, también ¿no? Excelente pregunta. Ha sido la mejor pregunta que me han hecho en estos últimos, en estos últimos meses. ¿Por qué razón? Porque no solamente Israel le provee a los palestinos agua. Israel, todos los servicios de salud, la gente de Palestina viaja y, lo, y la gente, lo, los palestinos y, y, y todas estas zonas que están en conflicto viajan con a Israel, Israel, ¿no? cruzan la frontera, los soldados israelíes los dejan ir a Israel, van a los hospitales de Israel, no pagan nada, el servicio es gratuito, gratuito, escúchese, no pagan nada, es gratis, regresan a Israel a, a sus casas, con las medicinas pagas, sí, siguen sé. el tratamiento, ¿ok? O no solamente eso, mucho, el 80% de esa gente trabaja en Israel. Entonces... Traba, lo, y eh, 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 ahí te hago una, una yo veo que eh, están atacando los tanques de guerra de Israel y están sacando a los soldados que están dentro de los tanques, o sea, los están quemando con gasolina eh, eh, después de que quedan impactados y, los est y, y están acabando con la vida de los soldados. Pero ¿y sabes por qué está pasando eso? Porque el soldado dentro de un tanque está en una, en una, en una, en una, una máquina de guerra blindada. Sí. ¿Qué ocurre? Tú no vas a disparar un tanque contra un grupo de personas que parecen protestantes. Sí. Entonces, entonces eh, pero entonces, eh, porque yo veo en los, en los videos ve eh, muchísima gente de Hamas. Eh, y ahora entiendo. Ustedes tienen como eh, entiendo entonces que su frontera tiene un paso libre eh, entre sí. Palestina e Israel. Sí, señor. Sí, señor. Hay pero una, hay, una, hay una, hay una, hay una cerca, una pared, ¿verdad? Está cercado a toda esa área, está vigilada. Pero este ataque que ellos hicieron, ¿qué hicieron? Rompieron esa barrera con, con los, con los scouts, los misiles scouts, y, y lograron pasar gente a las zonas que son más cercanas a, 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 a la zona de Gaza. La zona de casa. ¿Qué ocurre? Acuérdate que lo que te decía, esa parte sur es una parte de una emplanada campesina. Y entonces, bueno, cuando digo campesino no es que son, no es un campo abierto, o sea, hay ganado hay agricultura pero también hay ciudades pequeñas distritos pequeños esos distritos son los que fueron atacados más miserablemente fueron atacados de la forma más despreciable bueno quiero eh, como como militar como estudioso de, del arte de, de, de la guerra tristemente se llama así eh, Israel pasa algo muy muy particular y es que Israel ha sufrido unas diásporas y ha sufrido unos holocaustos, eh, no solo en la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando exterminaron, eh, según diferentes fuentes, unos dicen 7 millones de judíos. Antes de eso, pues eh, toda Europa eh, eh, se fue detrás de, de miles y millones de judíos. Incluso si nos vamos más atrás, la primera diáspora, la segunda diáspora, eh, la entonces, el caso de Israel es que ellos luchan por su sobrevivencia. Right. Ellos luchan, o sea, a ellos les toca luchar por su vida. Eso sí. es lo que, le, le, que les, lo que les está pasando. Y todos conocemos las miles de historias, las millones de historias de los campos de concentración nazi, eh, Auschwitz, Treblinka, eh, donde, donde eran... Eh, convertidos literalmente, aunque ahora la izquierda dice que eso es mentira, pero todo claro. es, es cierto, claro. incluso claro, incluso personas de las de las de las diferentes iglesias estuvieron allí acolitando algunas cosas, o sea, esto ellos saben eh, es el único país del mundo que se ha, se ha enfrentado a, a cinco países y a todos les ha dado sopa y seco, entonces estamos hablando de un país que la tiene clara, un, pa, un país que incluso después de ganar la guerra, eh, 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 creo que fue contra, contra Egipto, que les devolvió el desierto del, Saga, del sí, Sinaí, Sahara. Es Sinaí, de Sinaí, la zona, sí, correcto, correctamente. Toda eh, la parte del desierto de Sinaí. Y, eh, y se lo devolvió, ¿por qué? Porque ahí intervino Clinton, eh, nuestro querido expresidente Clinton, totalmente de la izquierda, la señora Hillary Clinton, ya sabemos quién es ella otra más de la izquierda, la, el señor Jimmy Carter, otro más de la izquierda, todos los presidentes izquierdosos que han ganado aquí en las elecciones de este país han servido para ir allá y decir, bueno, vamos a darle otro, otro territorio. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Israel, ahora Israel, ¿por qué lo atacan del sur? ¿Por qué no lo atacan del norte o del este del, 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 del país? Porque acuérdate que nosotros controlamos los altos del Golán. Sí. controlamos la parte la parte de, de la parte de arriba también pero los altos de Golán pertenecían a israel o fue o, 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 Pertenecían o en, en su inicio sí y después fueron tomados por por por, por jordania y sí. todo eso por eso es que Biden dice que llamé al presidente de jordania porque okay, qué pasa ahora ahora eh, es verdad que hemos sido atacados salvajemente eh, cobardemente y ha habido muchas víctimas ahora hay un problema ahora hay, aquí hay un problema el pueblo Israel cuando entra en guerra, como está pasando ahora, Israel va a la guerra, busca a quien disparó, lo elimina, no no lo hace preso, lo elimina, ¿ok? Y después pasa una planadora en la casa del que fue el terrorista que disparó y mató. Te, te hago una pregunta, ¿cómo se le puede contestar al señor Jaime Rodríguez Digamos. que tiene eh, eh, que expresa lo siguiente? Muy respetuosamente lo dice el señor Jaime Rodríguez. Los israelíes se aprovecharon del amparo de Palestina, les brindó y esclavizaron a quienes le tendieron la mano, dice el pueblo escogido. ¿Cómo se le puede hacer entender a, al señor Jaime? ¿Cuál es tu punto de vista don, de, de don estos Jaime, comentarios? Le Tengo una buena noticia. Su apellido Rodríguez es un apellido compuesto, eh, eh, de hecho usted tiene sangre judía, usted no lo sabe, Rodríguez. Quiere decir con la S, eh, la S, S es, o S al final. Eh, imagínate, la señora Gladys Rodríguez, también Granado. Son apellidos sefardíes judíos que fueron cambiados en la época de la Inquisición, la época en donde fueron, fueron obligados los judíos eh, de, 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 de España. Y cuando digo sefardíes, porque se es una zona que era Portugal, España y Francia, parte de Francia. Y esto, esto, estos judíos fueron obligados por la, la corona española la, la, y reina Isabel la católica a cambiar sus apellidos y convertirse al catolicismo, porque en aquella época, en 1492, un poquito antes, pero esa fecha esa fue, fecha, pues ese año fue terrible, cuando supuestamente descubrieron América y Colón vino con tres barcos, no, fueron doce barcos, uno por cada tribu de Israel. Los apellidos fueron cambiados, por ejemplo, el que era Zapatero, le pusieron el apellido Zapatero que tenía toro toro pero Rodríguez significa hijo de Rodrigo o Rodríguez Ben Rodrigo y la E la Z al final significa es Israel pertenece a Israel pero, pero la respuesta pero, a su pregunta es simple no no ha habido un abuso de parte de Israel eh, no ha habido una esclavización por parte de Israel eh, lo que usted está diciendo con todo el respeto y el cariño del mundo Quizá usted lo escuchó en algún lado, pero no, no, usted lo puede comprobar. Este, puede entrar a cualquier medio de, de inclusive Al-Yacera, que es un canal de televisión totalmente islámico y contra Israel. Usted puede entrar allí y hay una sección en español, lo puede verificar en Al-Yacera Español, donde usted va a ver a los niños palestinos ir a la escuela judía. Sí, sí, eso Israel, sí. No. Ir al médico, sí. ir, ir a comprar bueno. sus comidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno, el gobierno de, de los terroristas de Hamas, Fatah o Hezbollah no pueden cumplir con las necesidades básicas de su pe gente? Pe pero quiero aclarar que no es el pueblo palestino, son los terroristas del grupo Hamas, ¿es correcto? Eh, muchas, muchas gracias, correctamente. Bueno, yo yo correctamente. tengo, tengo unos, unos amigos de Palestina. Eh, se encuentran ellos viven allá pero se encuentran en esos días por acá y son personas muy queridas muy amables muy muy queridas pero eh, no todos están de acuerdo eh, con, con el grupo Hamas, que es un grupo extremista. Bueno, eh, para los que se acaban de sintonizar, el mundo inicia y abre los ojos con una nueva guerra, una guerra muy delicada, un ataque por la espalda con más de 5.000 misiles que llegaron directamente a Israel, según lo que nos explica el, eh, Tomás, que es un especialista, un completo especialista en geoestrategia en política, en guerra eh, no todos impactaron algunos fueron eh, fueron gracias a, al escudo que tiene el el, 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 el Iron Drone o el escudo de hierro la, corona, el la sí, de hierro el, el escudo de hierro pues como en español se, se le conoce el escudo de hierro que es un escudo impenetrable que se considera impenetra impenetrable pero también hay que analizar que eh, los militares de Israel se encontraban en, sus, eh, fiesto, en, su, fiesta, sí, en su fiesta sagrada, en su, en su fiesta. Mire lo que dice CNN y a propósito de CNN, el día de mañana vamos a tener aquí en exclusiva a una de las personas que está hablando aquí en CNN, nos va a acompañar y nos va a decir... ¿Cómo transcurre el día de hoy la guerra en Israel? Aquí, momento, hablamos. ¿Subimos audio? ¿No hay audio? Un segundito, un segundito, por favor. Que fueron publicados por la brigada Al-Khazam. O sea, es parte de la infraestructura de Hamas. Por supuesto, es parte de la propaganda de Hamas. Y como les decíamos, es una advertencia de video perturbador. Eh, ¿Ven ustedes el muro bajo el que viven.? Eh, detrás del que viven muchos eh, millones de palestinos y ven el operativo de cómo ingresaron a través del muro. Escuchemos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Israel, ahora tenemos el audio. Hay, ahora, hay alarmas en Tel Aviv. Hay alarmas en Tel Aviv y les estamos mostrando imágenes publicadas por la Brigada Al hassan Pedro, Pedro, eh, esto que estamos viendo, esto también es un mensaje muy potente de jamás en unas instalaciones que normalmente estarían operadas por las fuerzas de defensa israelíes o no. Sí, bueno, finalmente el muro está controlado. Por la por, por el ejército israelí, eh, entiendo, Tomás. Entendí mal. Donde están filmando, es una base de Israel que se encontraba en ese momento. Sí, sí. Esa parte es una instalación que es una es un, es un punto de control o una base militar que atiende un sector en, en el muro. Pero lo que te decía, pues, eh, ¿qué ocurre? Como estamos de fiesta, había poco personal. Este, aparte de eso quería comentarte que en último, en últimos meses había una situación bien bien delicada en la parte interna de Israel porque la izquierda en Israel ok, siguiendo los pasos de la izquierda mundial ha tratado de anular políticamente y a nivel de gobierno al primer ministro Benjamin Netanyahu, que todo el mundo sabe que es un hombre pro vida, pro derecha y que ama pues todos los valores que tienen que ver con lo, con lo que está en la Biblia pues aunque no es una persona religiosa per se, es un hombre que sabe que no hay otro futuro para la humanidad sino seguir los principios sí. judeocristianos. Sí, señor. Bueno, voy a hacerles aquí un paso a paso de lo que ha sucedido el, de, el día de hoy. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el país está en guerra tras los ataques de Hamas este sábado. Entonces. Eh, ya es confirmado, se encuentra en guerra Israel. Se encontraba antes en, en un paso antes de la guerra. Mucha atención, mucha atención. Hace pocos minu minutos, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel entró en guerra. Israel uh -huh. entró en guerra justo en este momento. Acaba de entrar en guerra. El, pa el último parte oficial. Eh, que sin duda eh, dice que deja al menos 300 personas muertas. Sin duda, ya pasó, habría pasado más de, Dios eh, permita que yo me equivoque, pero yo creo que van más de 500, de 500 a 1000 personas muertas y miles de personas heridas. Miles de personas heridas. Hay una cosa, don Germán, que quizás no le he hablado antes, pero hay una cosa muy importante. Israel, como usted decía, nos agarraron. Nos agarraron cruzando el río con la ropa en la mano. Con la espalda, por la espalda. Y, y si esto le pasa a Israel, que es un país donde es obligatorio ir al, al, al servicio militar, donde cualquier ciudadano, cualquier ciudadano está entrenado con armas, cualquier ciudadano de a pie sabe defenderse con gran maga, sabe pelear con un cuchillo. No es que nos, nos gusta la guerra, pero estamos preparados para. Les guerra. toca, a ustedes les toca. Les y nos toca agarraron descuidados Y nos agarraron en un momento de sublime en, en la búsqueda de Dios. Esto fue bien calculado y, y quizás con ayuda internacional. Yo no creo que jamás eh, este grupo terrorista haya tenido por sí solo la capacidad financiera o inteligencia para lograr algo como esto. Ellos lo, lo intentan to todos los días. Sí. Todo, esto, no es, esto, esto no es algo que pasó pero, pero hoy. ¿de dónde sale el dinero? Ajá. ahí está la pregunta ahí está la pregunta, tenemos que ver qué está pasando alrededor del mundo ¿Cu no ¿cuánto solamente. cuesta un misil? Eh, le cuento uf, un CUTS de esos que están usando ellos ¿cuánto cuesta una granada? ¿cuánto cuesta una granada en Colombia? dependiendo eh, dependiendo, dependiendo si es de 81 eh, depende dependiendo, una granada ¿puede oscilar? Una pimienta, ¿cuánto? Puede oscilar ¿Cuánto? entre eh, 800 mil pesos y, y unos 15 millones de pesos. Ahora póngale eso la magnitud. Póngale eso a la potencia y al material. Al pues material. estamos hablando de una granada de mano pequeña. Correcto. De fragmentación. Ahora, ahora mira, la, mira, mira esta fotografía. La granada una piña en la mano. Sí. Un scoot mide entre 8 y 25 metros. Sí. Eh, varios, varios centenares de millones de pesos, tal vez unos 400 millones de pesos, y, y solo hoy fueron 5 mil que lanzaron desde la franja o sea, de Gaza. Lanzaron de todos los tamaños, y es algo tan tremendo que no hay un sitio, no hay un sitio en el Medio Oriente donde haya más eh, gente con expertos en soldadura, eh, técnicos en soldadura, como los hay en esa zona. Y por qué? Eh, perdón, vamos a ver aquí cómo eh, se están ya desplazando los tanques de guerra. Yeah. Los tanques de guerra, eh, supongo que ustedes, con los estrategas que son, eh, supongo que saben que puede venir otro ataque desde el norte. Sí. Puede venir desde el otro lado, puede venir un ataque. Sí. ¿Tienes alguna información de inteligencia de otro país que quiera apoyar? Yo sé que ustedes tienen muchos enemigos. ¿Hay en este momento alguna información de inteligencia de un ah, posible ataque? No puedo ni negarlo ni afirmarlo. Bueno, lo estamos viendo aquí en las imágenes. Movimientos de guerra. Ya vemos el primer ministro Benjamín Netanyahu acaba de decretar que se encuentra en guerra. Eh, dice aquí así, los combates continúan en este momento. No han cesado una nueva ronda de ataques con cohetes. Lanzel alcanzó Tel Aviv. Tristemente, eh, los cohetes en este momento están llegando a Tel Aviv, en Gaza, en Gaza. 232 palestinos han muerto, sin duda, eh, muchísimos más. Por eso digo que si sumamos 300 personas eh, muertas por parte de Israel y 232 personas, ya suman eh, eh, más, de medio, eh, más, de, eh, más de 500 mil, sin es, duda. Y, y, y es muy lamentable, es muy lamentable que una vida se pierda. Por eh, cualquier sin... lado, es muy sí. lamentable que se pierda porque Casi siempre se pierden las vidas de los que no se tienen que perder. Y, y vean esto, más de 3.000 personas están heridas en Israel y en el lado de, la de, de Palestina 1.600 personas, muchos gravemente heridos. Según estas cifras las dijo eh, en, en el último reporte el Ministerio de Salud palestino. El ataque del sábado se produce en el 50 aniversario de la guerra de 1973, en, lo, en la que los árabes bombardearon en Israel a Yom Kippur, la famosa guerra del Yom Kippur, la, la, el día sagrado del calendario judío. Tristemente, eh, los, el grupo terrorista jamás siempre aprovecha siempre aprovecha aquí tengo unos videos espero que no me los eh, vayan a censurar nos está muy fuerte para mostrarlo pero es eh, la cantidad de muertos alineando eh, desmembrados que se encuentran que se encuentran en todo lado oh, bueno tristemente eh, vamos a terminar de mostrar ya casi estamos acabando nuestra nuestra edición del día de hoy para que todos se den cuenta de lo que esté sucediendo. Sobre todo a mí me preocupa las declaraciones del presidente Petro echándole gasolina al fuego. Uno de ellos, el momento exacto Escuche, en el que una periodista, una reportera se encontraba informando en vivo para la cadena Al Jazeera cuando cae un misil justamente en un edificio de Gaza que se encontraba detrás de ella y es derrumbado. Otro de los videos que han causado conmoción es el de un grupo de palestinos que celebran la invasión del sur de Israel por parte de grupos armados. Mira Israel, a los niños, Hamas, mira a los niños armados una niña, Mire, al parecer no mayor de 12 esto. años, en hombros, Ocho años y además sí esa niña. sosteniendo una ametralladora. Y cerramos con una de las primeras imágenes que desde muy temprano comenzaron a darle la vuelta al mundo, la de un soldado israelí en la franja de Gaza que es capturado en un tanque en el que él se encontraba por integrantes de Hamas y luego es fuertemente no, ya está culpado, mientras sí, se está en todavía una se veía que se movía. Y, sí. y ahí empiezan a golpearlo. Este sí. bueno, gracias. Cuando son las 12 del día, 40 minutos, queremos enseñarles una imagen en vivo. Eh, hago pausa, Me estoy a la espera que me confirme un soldado judío nacido en Colombia que eh, espero el día de mañana si, de, si está todavía en el cuartel me haga una llamada muy pequeña y nos comente un colombiano que está en guerra en ese momento allá mismo va a salir con casco va a salir con, con su fusil va a salir hablando esa persona está en el campo de guerra ya eh, era un soldado de aquí de, de, de eh, pertenecía aquí a, a, a las fuerzas colombianas también pero él es un soldado judío que está apoyando allá, lo cogió la guerra. Tengo otro caso, eh, Tomás. Resulta que nosotros tenemos una persona que queremos mucho, que se llama el padre Chucho. Aquí voy a buscarlo, el padre Chucho. Todos conocen al padre Chucho. El padre Chucho se encontraba en Tela, en, en, en Israel. Lo cogió. Mientras estamos hablando, voy a colocar aquí, mientras estamos hablando, eh, un... Un padre muy querido de nosotros, el padre Chucho, se me perdió la, la imagen, vamos a buscarle. Si padre, me suena. Padre Chucho, en este momento está en Israel y cuenta con tristeza cómo lo cogió. Aquí lo tengo. Padre Chucho y 100 colombianos. Miren esto, triste. El primer medio que lo saca eh, aquí a, a, la, a la luz pública dice Padre Chucho, el querido Padre Chucho. Amado sí, sí, Padre sé Chucho, quién con es nosotros. excelente, excelente yo, persona. Yo he ido es, a las iglesias él, de Israel. Él, él es muy, muy amigo de, 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 de mi rabino. Te dice, cuento porque ellos hacen mucho, mucho peregrinaje a Israel. Dice Padre Chucho y 100 colombianos que peregrinaban por Israel. Ahora están en la incertidumbre por la guerra en el país. El sacerdote, estamos viendo aquí al padre Chucho, logró conectarse a una revista, a una entrevista para la revista Semana, contando detalles de la situación de los colombianos. Yo tengo el contacto del padre Chucho, Chucho por parte de mi mamá, que es muy, muy católica, a ver si podemos también contactarnos con él. Eh, mucha fortaleza al padre Chucho. El Dios padre bien, Chucho, sí, señor. Voy a Dios colocarles sea, aquí para que, que, que le A todos los colombianos que están allá. Mientras el padre Chucho y los peregrinos colombianos recorrían lugares históricos de culto religioso, los terroristas de Hamas desplegaron un ataque bélico impensado contra Israel hoy. El ataque de Hamas causó cientos de muertes. Por eso les digo que mañana nos vamos a levantar, ya por lo menos hay confirmados casi 600 muertes. De lado y lado. En el territorio israelí desencadenó una reacción brutal por parte de Israel hacia Palestina en la Franja de Gaza. Así las cosas se reactivó una confrontación bélica que continúa en este momento. Primer ministro Benjamín Netanyahu dice oficialmente hace un par de minutos pasaron de un estado de preparación de guerra. Y Israel se encuentra en ese momento en guerra. No obstante, el estado de guerra, esto fue esta mañana, ya están en guerra y complicaciones que genera para la población civil. El padre Chucho, aquí les muestro a nuestro querido padre Chucho para que. El padre Chucho, el que salía por la televisión todos los días. Sí. Dice: El padre Chucho logró establecer comunicación con la revista Semana y contó su experiencia en este conflicto, como los detalles sobre la situación. Qué tristeza, esto es lo que está viviendo el padre Chucho en este momento. Está viendo de primera, de primera mano la caída de, de los misiles por parte de la franja de Gaza. Eh, eso yo creo que serían misiles de, de mediano alcance por, por, sí. eh, por la cercanía. Sí. Bu bueno, contó que estuvieron en el monte de Sinaí. Qué belleza. El pueblo de Israel celebra una fiesta muy importante hoy. Y mira mira, mira que, voy a aprovechar que estás hablando del padre Chucho. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos ahí? Ellos estaban ahí en, el, en, el, en, el, en la parte del, del muro, el cotel, que todavía queda, y esa parte arriba donde está el domo, ese dorado. ¿Verdad? ¿Qué pasa, qué pasa ahí? Ahí hay un lugar que para, le, para el, el mundo cristiano es es imperdible cada vez que sí. tú vas a Israel. Sí, y sí, estaba sí. cerrado porque esta gente, cuando digo esta gente, todo estos es terroristas terrorista. Estaban protestando todas las semanas anteriores y no permitían que los cristianos pasaran a visitar sus lugares, que es lo que llaman el, el, la Vía Dolorosa, eh, eh, todo el tema del el Monte de los Olivos. O sea, estaban prohibiendo ellos que los cristianos fueran a compartir su fiesta y hacer su peregrinaje. Y mira todo esto. Esto no solo afecta al pueblo de Israel, afecta a todo el mundo, hermano. A todo el mundo. Bueno, señores, para los que están conectándose a la transmisión, ya estamos por, por terminar, por terminar. Sí, señores, iniciamos una nueva guerra en el mundo, una guerra que nos va a afectar directamente en la parte económica. No, estamos en la mitad de otra guerra, Rusia, Ucrania. Espero que con la polarización que hay en el mundo no se aproveche estas guerras para unirse China para unirse eh, con Rusia, que ya están unidos, con, los, con, con, con Palestina, con todos estos eh, países eh, de izquierda. Realmente va a ser una confrontación de izquierda a derecha, por eso este nombre, hay peligro de una guerra mundial. Bueno, ahora oh, hablando, ¿sí hablando, hablando ahora de un tema quizás que no es muy agradable para la gente, pero yo no soy religioso, yo trato de ser espiritual. ¿Qué otra cosa? No, yo vengo una, de una línea ortodoxa, ya no soy ortodoxo. Este, pero hay algo que está ocurriendo. Y hay una, hay una profecía que es la, la guerra de Go, Magot. Donde Muy conocida, el oso, bastante conocida. Donde el oso, ¿quién es el oso? Rusia. ¿Y sí. el, quién es el dragón? China. Y donde alguien forma parte de esa, de esa profecía, que es Estados Unidos. Este, Estados Unidos. Tiene un problema grave ahora en nuestro país. Sí. Y es que tiene, no tiene ningún. Está viendo, está bien, siendo visto de afuera como débil. Estados Unidos ha perdido un protagonismo tremendo. Por el con presidente. La, con, la, con la administración que tenemos ahora, nos ven como, como un país débil. De hecho, somos un país débil. Ahora mismo, con todo lo que está pasando en Israel, él todavía no ha tomado una posición firme. Y toda la información verás que tú presentaste hoy, todo lo que hay, no hay nada, no hay una posición. Eh, firme, vamos uh -huh. a defender a Israel, no en lo absoluto. Él hace un comentario como si fuera un reportero observando desde afuera, no está tomando una posición eh, de ningún lado. Y es delicado por qué razón, porque parte de lo que está ocurriendo ahorita a, a nivel mundial en cuanto a inflación, esta administración es responsable. ¿Por qué? Porque ellos están gastando demasiado dinero de una manera incontrolable, tomando como excusa la ayuda al pueblo ucraniano. Y esto nos va a afectar tarde o temprano. ¿Por qué? Yo no sé por qué todavía no ha explotado el, el tema inmobiliario, el tema este de, de real estate. Uh, ya. Yeah, no, no me acuerdo cómo se dice en español. El tema de real estate o, o de, de bienes raíces, perdón, bienes raíces. El, el sistema, el problema de la hiperinflación que viene para los chinos. ¿Por qué razón? Lo que ocurrió en Estados Unidos en 2009, la crisis esa inmobiliaria en China hay que multiplicar eso por mil sí, sí, y ya hasta que explota eso lo otro es el tema este de la guerra con Ucrania que ha sido un gasto impresionante y que nos está afectando todo porque otra cosa que nos está afectando es el tema de los granos el, 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 los granos que comemos todos sí. los días los cereales, la cajita de, de cornflakes, todos esos cereales sí, que son acá, 50% es producido en esa área Ucrania, toda esa zona. ¿Quién crees tú que tiene los barcos y controla los barcos y están y están quemando los barcos por maldad? Los rusos. Sí, los señor. rusos. Eso es otra cosa que está, está viniendo. Yo uh -huh. quiero que miremos todo el precio del arroz, el trigo, el sorgo en los próximos meses. Y aparte de eso, esto que tú mencionabas, eh, el, el tema, el tema de lo que puede ocurrir con esta guerra en Israel que viene a contribuir un poco más de una manera negativa este, con todo lo que está pasando en el mundo aquí definitivamente a mi amigo Germán hay que abrir los ojos sí, y no señor. perder la perspectiva aquí esto es una guerra entre el bien y el mal eh, y sí, no sí. es una guerra entre el bien y Son el mal bolos. y nosotros Oye, somos los buenos no lo miremos de otra forma y que afecta a Colombia, afecta a Colombia afecta a Colombia, afecta a Venezuela, afecta a cualquier país esto es una guerra de dos polos dos polos donde el que cree en dios y cree en los valores judeo cristianos está en problemas si no hace algo porque si tú tienes el poder para hacer algo y no lo haces te vuelves cómplice del, sí, que señor. No, del que está haciendo lo malo bueno tomás que dios te bendiga eh, eh. Es la guerra en el ombligo del mundo. En ese momento, ese es el ombligo de las religiones monoteístas, las religiones del libro. Eh, esperemos que todo se solucione pronto. Realmente es un conflicto, para muchos, un conflicto de nunca acabar, un conflicto político, un conflicto muy, muy difícil, eh, que fue por unas, de pronto, unas malas divisiones en su comienzo cuando se hizo todo, fue. Político. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Le pedimos que esta noche desde sus casas recen por la paz del mundo. Lo que viene es muy fuerte para no solo estos dos países que están en guerra, no solo para Ucrania y Rusia, sino también para todo el mundo. La polarización, polarización mundial. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente hoy en este que es el canal que más está creciendo en Colombia. Un abrazo muy grande y Tomás si quieres despedirte de, de todas las personas que nos han... Bueno, primeramente que le muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por el privilegio y el honor de estar aquí. La verdad que ha sido un regalo de parte del eterno y, y un privilegio conocerte, Germán. La verdad que muy agradecido. Estamos a tus órdenes para cualquier otra oportunidad. Agradecido por cada una de esas personas que se ha tomado el tiempo de escucharnos, por aquellos que hicieron las preguntas difíciles. Se lo agradezco mucho, toda Gabá, que, que el Eterno los bendiga y que esperemos que haya sido de utilidad todo este conocimiento que don Germán ha traído a la mesa, porque realmente él ha sido el que ha, ha puesto el conocimiento para que abramos los ojos. Yo solamente he sido una pequeña pieza y le agradezco de nuevo, muy bendecido, usted ha bendecido mi vida hoy. Y qué bendición que yo nunca contesté el teléfono en Shabbat, pero le contesté el teléfono a la persona indicada. Y bendito Señor. sea el Eterno que me lo guarde, me lo proteja, este, que lo, lo guarde siempre a ustedes en su casa y a todo su equipo, a todos los técnicos que participaron para que esto fuera posible. Y fui testigo. Estoy, ya tenemos más de cinco horas tratando de sacar el programa. Y al final, bendito sea el Eterno, Baruja, Baruja Tado, nadie me de hablan Baruja Shen, la que logramos hacerlo. <laughs> Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Un favor muy especial. Hoy, más que nunca, antes de, de cerrar, por favor escriban muchísimos comentarios porque, y denle like, porque como les mostré, están a punto de cerrar sí. este canal. Hoy nos mandaron dos alertas sí. eh, según las bodegas petristas que son las que actúan por odio e incitación al tratar de a nos, mi computadora y no pudieron nos nos, nos a sabotearon. Eso. Sí, sí tú Perfecto. te das cuenta ahorita me toca formatear los equipos sí, sí. entonces yo no amigos ver, yo no por mi defensa yo me tuve que mantener por hoy mal. por favor con mucho cariño con mucho cariño un favor muy personal empiecen a escribir muchísimos mensajes y likes están a punto de cerrar esta cuenta como se los mostré venga les muestro antes de ya irme ya hemos dicho ya lo último les voy a mostrar Miren ustedes, este fue el mensaje que nos enviaron hoy para cerrarnos la cuenta, nos lo envió YouTube, se ha retirado su contenido, nos tumbaron como cuatro o cinco eh, veces que intentamos eh, hablar de esto es una guerra mundial, esto es una guerra, como se iba a hablar de Israel nos está a punto de cerrar el canal, sí señora, vamos a cerrar un canal alterno, bueno, muchísimas gracias a todos, no se los olvide, nos vemos en las calles, porque los buenos somos muchísimos más, somos que más. Dios los bendiga, muchísimos comentarios También. por el día de hoy, por lo menos muchos comentarios, haga cada uno veinte comentarios, para que no nos vayan a cerrar el canal, un abrazo a ustedes bendiciones